comenzar una nueva serie. No es tan ponme por ahí el tema de mi nueva serie. Hoy comienzo esta nueva serie titulada Lobos Vestidos de Oveja. No sé si ha tenido la oportunidad alguna vez de leer el libro de Judas. Si no lo ha tenido, no se preocupe, que durante las próximas reuniones vamos a hablar acerca del libro de Judas. Y quiero invitarle a que vaya ahí, por favor, libro de Judas, capítulo número 1. Libro de Judas es el penúltimo libro de la Biblia, antes el libro de Revelación o Apocalipsis. Este es el libro de Judas. Búsquelo con cuidado, tiene una sola paginita, es de un solo capítulo. Durante los próximos sermones voy a estar hablando acerca de esto. Y comencé a orarle al Señor para la palabra acerca de este tema, y sentí de parte del Espíritu de Dios la dirección de hablar acerca de esto, porque creo que la iglesia necesita adquirir madurez en su discernimiento. ¿Están aquí? So, libro de Judas, capítulo número 1, obviamente. Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cierre los ojos ahí donde está esta noche. No sé si usted está ready para esta serie, pero la voy a predicar. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la razón de esta reunión. Nosotros no nos hemos reunido por nada más que no sea por nosotros sentarnos para escuchar tus palabras. Yo te pido que nuestro corazón sea preparado y que al recibir la semilla de tu palabra lleve muchos frutos para la gloria de tu nombre, y los que necesitamos esta palabra seamos animados por el poder que emana de ella. Yo me escondo detrás de ti para que tú te lleves la gloria esta noche, y que el resultado de tus palabras en nuestro corazón traigan libertad, traigan restauración, traigan sanidad, y podamos salir convencidos de que hemos sido cambiados por el poder de tu palabra, por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Esta noche voy a comenzar esta serie titulada Lobos Vestidos de Oveja, y titulé este primer sermón Una Verdad Incambiable. Comencé a ir a la palabra del Señor. Yo sé que dentro de la experiencia de la iglesia, en muchas ocasiones yo tomo tiempo para desarrollar estas series de predicación que tienen que ver con la fe cristiana y la manera práctica en la que nosotros desarrollamos nuestra fe. Pero esta serie titulada Los Vestidos de Oveja es una serie doctrinal que tiene la intención de llevarnos a nosotros a desarrollar y a despertar en un maduro discernimiento acerca de la Escritura, y tiene la intención de llevar a que nosotros podamos conocer realmente los elementos importantes de nuestra fe y cuán importante es para nuestra fe que nosotros estemos bien seguros de qué creemos, de en qué creemos y por qué lo hacemos. Esta carta de Judas, hay algunos aspectos bien importantes acerca de esta carta. Número uno, que este es un libro súper corto. Número dos, que la intención inicial del escritor de esta carta no era para la que terminó escribiendo, pero es súper importante porque tiene en sus manos, en su corazón, el deseo de hacer un llamado a la iglesia
a la observación y un llamado a la iglesia al discernimiento. Este Judas que está escribiendo esta carta no es Judas Iscariote. Este Judas es el hermano carnal de Jesús, pero que en lugar de él identificarse en este libro como hermano de Jesús, comienza a identificarse de una manera diferente y comienza a identificarse como siervo de Jesucristo. Porque este Judas comienza su saludo estableciendo desde la premisa desde donde él escribe. No escribe desde el privilegio de ser conocido como hermano de Jesús, escribe desde la conciencia de que él es un siervo del Señor, porque ha recibido a Jesús por medio de su resurrección como el Señor y el Salvador de su vida. Si usted mira a partir del versículo número 3, porque los primeros dos versículos hablan de la salutación de este verso, este capítulo, estos versículos que yo tomé en consideración, comienzan a desarrollarse insinuando desde el inicio la intención de esta carta, que es honrar a Jesús como el Señor de la iglesia. Y tengo que hablar acerca de eso porque la intención de esta serie durante estos días es que usted y yo entendamos cuál es la importancia de la sana doctrina. Los rabacucu dicen que la sana doctrina son las faldas largas, los moños y la cara lavada. Pero la realidad es que si usted mira con cuidado, los aspectos de la sana doctrina están bien divorciados de la dogmática humana. Y nosotros dentro de la iglesia y de la fe cristiana existen muchas dudas y demasiada confusión acerca de cuál es esa diferencia entre la dogma y la doctrina. La dogma son esas reglas interpretadas, esa manera en la que la iglesia interpreta la palabra de Dios y pone normativas de vida para que la gente maneje su vida de X manera. Y la doctrina son aquellas enseñanzas que se desprenden de la palabra de Dios de manera explícita y clara. Y esto es bien importante porque como hay tanta confusión al respecto, mucha gente considera, y hablaba con alguien en estos días y le dije, voy a empezar a predicar una serie doctrinada acerca de la iglesia. Y me dijo, ay Pedraza, olvídate de eso, la doctrina no es importante. Lo importante, espérate un momento, ¿tú sabes lo que es la doctrina? Porque la doctrina, o sea, la enseñanza, es lo que hace que nosotros seamos cristianos y no mormones, que seamos cristianos y no, ¿sí? Que seamos evangélicos y no católicos, que seamos... Estuve en una entrevista para un especial de Semana Santa en estos días y me dijeron, ¿cómo tú te sientes acerca de tantas divisiones que hay dentro de la iglesia? Mi respuesta es que en la iglesia no hay divisiones, en la iglesia hay diversidad. Porque lo que tiene la iglesia en común es a Jesucristo como el Señor de la iglesia. Ahora, como Dios es tan personal en la experiencia en la que Dios se conecta con el ser humano, por eso hay tanta diversidad en el cuerpo de Cristo. No significa que porque hay unos que son católicos y otros que son pentecostales y otros que son bautistas hay división en el cuerpo de Cristo. Lo que significa es que Dios es tan personal que como Dios trata con el ser humano desde su conocimiento, desde su experiencia y desde su contexto, hay cosas que conectan de una manera diferente a nosotros, y Dios usa eso intencionalmente para relacionarse con nosotros. Escucha, porque para mí es bien importante esto, porque si nosotros comenzamos a mirar este libro y la intención del sermón de esta noche es que nosotros podamos desarrollar una visión clara y un discernimiento maduro acerca de nuestra fe. Si usted mira con cuidado, los historiadores bíblicos consideran que Judas probablemente le está escribiendo a judíos que están en ese proceso de crecimiento de la iglesia. Y él comienza a decir en los versos que yo tomé en consideración hace unos minutos, señores, yo tenía la intención de escribirles para hablar acerca de la salvación que nosotros tenemos en común. Pero mientras estoy analizando para escribir, y le estoy parafraseando lo que yo acabo de leer, mientras estoy analizando para escribir, me he dado cuenta que hay algunas cosas bien importantes y muy peligrosas que están pasando dentro de la iglesia
que yo necesito puntualizar. Y comienza diciendo: es una urgencia para mí. ¿Ve? Verso número 3: con gran solicitud yo les escribo para que ustedes entiendan que estamos siendo llamados a contender ardientemente por la fe. Esto es bien importante, porque esa contención por la fe no se hace desde los estados de Facebook, porque teólogo de Facebook es cualquiera que tiene algo que decir. La contención por la fe no se hace desde la discusión de los puntos doctrinales. Señoras y señores, la doctrina se discute en la iglesia. La razón por la que nosotros nos reunimos es para que a través de la doctrina nosotros podamos crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer con la doctrina fuera de la iglesia? Aportar al crecimiento de la fe de otras personas. La pregunta entonces es: ¿A qué está llamando Judas a la iglesia? ¿A pelear para defender su punto de vista? No. Si usted mira con cuidado, Judas está específicamente hablando de cómo se contiende por la fe. Señores, se contiende por la fe hablando la verdad. Se contiende por la fe defendiendo la escritura. No hay otra manera de contender. No es generando debate, no es generando controversia, no es estableciendo un foro de debate en las redes sociales. Se contiende por la fe proclamando la verdad, porque la verdad sola, por sí misma, siendo la palabra inaludible de Dios, tiene la capacidad de generar los frutos que hacen defensa de su legitimidad. Dios no necesita abogados para defender su causa. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? El poder que emana de la propia palabra de Dios tiene la capacidad de defender la propia causa de Dios por causa de los efectos que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que está buscando Judas, es que esta gente abran los ojos y cuiden lo que Dios le ha delegado. Lo que Dios le ha delegado a la iglesia es predicar el evangelio. De manera interna, el pastor Yadiel, el pastor Jonathan, yo a veces les envío unos videitos que me envían a mí, la gente buscando que yo haga video reaction en las redes sociales. No lo van a conseguir. No sigan intentando lo que no lo van a conseguir. Oh, pero tengo mucha gente que ve cosas escandalosas y me las envía. ¿Qué, deberías hacer un video explicando esto? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de aquello? Y yo a veces, cuando me comparten esas cosas, se las comparto al pastor Jonathan y al pastor Yadiel. Y hoy, esta tarde, le compartí un video al pastor Jonathan y estaba preparando este mensaje y descubrí tristemente que la iglesia se ha convertido en un circo. Esto es un espectáculo donde lo menos que existe dentro de la vida de la iglesia y lo menos que existe dentro de la apreciación de los creyentes es la pureza de la palabra de Dios. Déjenme explicarle esto, señoras y señores: sin palabra de Dios no hay iglesia. Voy a repetir eso otra vez: sin palabra de Dios no hay iglesia, porque la iglesia está fundamentada, anclada, destinada a fungir y a operar a través del poder de la palabra de Dios. Por eso lo más importante en la iglesia no pueden ser las canciones, y lo más importante en la iglesia no pueden ser los desmayos, lo más importante dentro de la iglesia no pueden ser las profecías. Jesucristo le dijo a sus discípulos: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Los discípulos estaban conscientes que había un poder especial en la palabra del maestro. Por eso los discípulos se dan cuenta que la palabra de Jesús se está volviendo difícil de escuchar para los oyentes, y los seguidores se están yendo del grupo, y Pedro se le acerca y le dice: Señor, el mensaje es demasiado fuerte, la gente se está yendo. Y Jesucristo lo que hace es que le dice a Pedro: ¿te quieres ir tú también? A lo que Pedro responde, y esta es la parte importante, esto es lo que Pedro responde: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Señores, todo es por causa de su bendita palabra. El mundo fue creado por la palabra. Nuestra vida es sostenida por la palabra. La iglesia tiene poder por causa de su palabra. La iglesia tiene una asignación por causa de su palabra. Y en esta generación de la iglesia necesitamos abrir los ojos, porque como en estos tiempos la iglesia está recibiendo un ataque y la iglesia está siendo dominada en la esencia misma de lo que la iglesia es. Señoras y señores, la iglesia es una comunidad de gente que vive, respira, camina y opera por causa del poder de la santa y eterna palabra de Dios que sostiene la tierra. Y si nosotros no empezamos a valorar la palabra, y nosotros no empezamos a amar la palabra y a buscar profundizar en la palabra y buscar entender la palabra, el resultado de nuestra vida va a ser complicado. ¿Cuál es la asignación de la iglesia? La asignación de la iglesia no es predicar. ¿Sabía eso? La asignación de la iglesia es predicar el evangelio. No es lo mismo. No es predicar. Es predicar lo que es. Esa es la asignación de la iglesia. Trate de resumir. Busqué resumir la fe cristiana en un parrafito de dos oraciones. Y ese se me hizo bien difícil. Tengo como 6 páginas escritas del sermón de hoy. Pero si yo tuviera que resumir cómo se ve, cuál es la radiografía de la fe cristiana, sería la siguiente. Número 1, nosotros somos un grupo de creyentes que alabamos a un Dios monoteísta manifestado de manera trinitaria, que creemos que somos pecadores salvados de nuestros pecados por la gracia de Dios a través de Jesucristo, y profesamos que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Ya, porque puedo seguir, pero de manera resumida, en esto se resume los fundamentos de la fe cristiana. Número 1, nosotros somos creyentes de un solo Dios, que está manifestado de manera trinitaria en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Yo no sé usted, pero yo creo que yo soy un pecador, que fui librado del azote del pecado por causa de la sangre de Jesucristo, que yo fui salvado por la gracia, que yo profeso con mi corazón que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. No hay error en ella, no hay confusión en ella, no hay variabilidad en ella. Esa es la palabra escrita de Dios. Si usted mira con cuidado los versos que yo acabo de leer, una de las razones, señoras y señores, por las que nosotros debemos buscar conocer las Escrituras es porque indiscutiblemente no es lo que creemos que es el conocimiento que tenemos acerca de las Escrituras, influencia el comportamiento que se manifiesta en la vida de los que creemos ser salvados. La manera en la que yo manejo mi espiritualidad y la manera en la que yo vivo la fe es el resultado de las cosas que yo creo acerca de esa fe que yo creo que vivo. Hay muchos creyentes que se encuentran viviendo un cristianismo sin frutos, y es bien sencillo. Ese cristianismo no tiene frutos porque ese no es el verdadero evangelio. En algún punto tuve una conversación, está en el podcast, con el pastor Jonathan, y estábamos hablando acerca de esto. Una de las razones por las que en esta iglesia yo enfatizo demasiado en el conocimiento de la Escritura y busco que usted aprenda y conozca y lea y desarrolle hábitos de lectura y comience a buscar, a aprender a profundidad acerca de la fe, es porque si usted conoce la fe bíblica, usted tiene resultados bíblicos. Pero si nuestra fe está basada en un cuento de camino, nosotros comenzamos a hacer cosas esperando resultados que nunca van a ocurrir, porque nuestra vida no está sobre la roca y está puesta sobre la arena. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando ahí? Ahora, traté de definir, y esto va a sentar base para los próximos sermones de esta serie. Voy a hacer una pausa y no voy a hablar de esto el domingo, porque el domingo tenemos ungimientos y tenemos esa cosa, y el domingo voy a hacer una pausa. Pero traté de definir acerca qué era la sana doctrina.
porque hay tantas confusiones acerca de la sana doctrina, y hay gente que considera que como la sana doctrina pareciera ser, o nos las han vendido por muchos años, como cosas estéticas. Hay gente que considera que como no usan esto y sí usan aquello, ellos sí predican la sana doctrina y nosotros no predicamos la sana doctrina. Por definición, la sana doctrina es la enseñanza bíblica adecuada a las verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a la transformación de vidas y comunidades. No es la manera en la que se predica, es la manera en la que se predica sanamente, sin distorsionar lo que se está enseñando, sin buscar controlar a la gente a través de lo que se está enseñando, sin buscar cambiar el contexto desde donde se está enseñando, y lo que busca es que la gente desarrolle una vida saludable de espiritualidad. Para mí es bien importante porque esto en este tiempo también es una urgencia. Dentro de los videitos que me enviaron, estaba viendo uno hoy, es que estaba en todo esto y ya mismo voy a explicar, voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, voy a dar 5 razones por las que la iglesia debe valorar la sana doctrina y 5 razones por las que usted y yo debemos crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. No es que usted tiene que hacer como yo y irse al seminario, no es que tiene que hacer como el pastor Jonathan y hacer un doctorado en teología, no, es que nosotros debemos ser responsables con nuestra fe, y nuestra fe no puede descansar en YouTube, 1, 2, 3 probando, gloria a Dios, santo, aleluya, amén. Y nuestra fe no puede descansar en lo que otros dicen acerca de la fe, sino en la manera que nosotros buscamos desarrollar herramientas saludables para entender la Biblia como está escrita. ¿No le gusta este mensaje? No importa, yo voy a seguir. Es una urgencia. Dentro de las cosas que me enviaron a un profeta africano que llega a la iglesia y la gente se tira al suelo para que él les pase por encima. Y literalmente se hace un puente de gente entre el carro, entre el Rolls Royce que él tiene en África y la carpa donde va a reunir a la gente. Y literalmente yo diría que hay 80, 100 personas que cuando lo ven llegar se tiran en el piso para que él les pase por encima y los zapatos del profeta no toquen la tierra. Dentro de los videos que vi me enviaron otro. Parece que la gente se motivó con el tema de la serie y me empezaron a enviar videitos. Me enviaron otro de una persona que está orando por la gente y la gente comienza a hacer ruidos de animales y a ladrar como perro y a hacer como gallina y a hacer como mono y a tirarse por debajo de la silla. Todo un escándalo. Y en este tiempo, señoras y señores, no todo lo que brille es oro. Y desarrollar un buen discernimiento. El discernimiento no es intuición. ¿Sabía eso? El discernimiento es la capacidad de un análisis bíblico maduro que nos da la palabra de Dios. El discernimiento no es un sentir. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia del siglo XXI es que todo lo hacemos por lo que sentimos. Y el discernimiento no es un sentir. El discernimiento es cómo la palabra de Dios me da unos filtros. La buena palabra de Dios, la sanidad de la palabra de Dios, el balance de la palabra de Dios, me da unos filtros desde donde yo puedo conocer dónde está Dios siendo manifestado y dónde Dios no está. ¿Están aquí? Escúcheme, a Dios le interesa la verdad. A Dios le interesa la verdad y Él es el padre de la verdad y Satanás el padre de la mentira. Y Dios tiene la intención de que nosotros desarrollemos un buen discernimiento escritural, porque esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder alejarnos de la mentira y comenzar a vivir un evangelio de verdad. Para mí esto es importante porque si usted mira con cuidado, la verdad siempre expone la mentira. Y yo he hablado acerca de esta idea antes. La verdad que lo une a unos los va a separar de otros.
Eso es inevitable. Cuando tú te expones a la verdad y tú buscas conocer a profundidad la verdad que te une a unos, te aleja de otros. Y una de las razones principales que busca trabajar la palabra de Dios en el corazón de la iglesia es que nosotros podamos servir a Dios sabiendo que su palabra es verdad y que el resultado de su palabra es verdad. Yo estoy seguro que Dios sana porque yo conozco el poder que emana de la palabra de Dios y yo he visto ese poder actuando. Yo sé que Dios restaura porque Dios ha restaurado mi vida. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Yo no pudiera predicar de eso como que eso es algo que le puede pasar a la gente si yo no estuviera seguro que eso es verdad, que es un hecho, que hay data empírica para probar el hecho que la palabra de Dios tiene poder para cambiar el corazón fatigado, la mente cargada, las personas oprimidas. Pero eso ocurre en la vida del ser humano porque la palabra de Dios es verdad, punto. La iglesia tiene que comenzar a crecer en su profundidad de la escritura. Yo sé que lo he mencionado aquí antes, pero esto, todo lo que tiene que ver con doctrina, yo soy un problema en esta iglesia con lo que tiene que ver con doctrina. Quizás eso es algo que usted no, que las personas que están sentadas en la iglesia no tienen tanto contacto con ese tipo de manejo de mi parte como pastor general de la iglesia, pero los líderes, los adoradores, los pastores saben que yo soy un lío. Yo soy un lío hasta para las canciones que se cantan aquí. Aló. Porque esas canciones, porque todo lo que se proclama tiene la capacidad de dirigir la manera que nosotros pensamos con relación a Dios. Y se hace doctrina predicando y se hace doctrina cantando. Por eso hay un montón de canciones que son famosas en YouTube y que las canta, tú las cantas en tu casa y en esta iglesia no se van a cantar nunca. La razón es sencilla, la razón es bien sencilla, y es que hay un choque de enseñanzas. Y como yo estoy buscando que nosotros aprendamos quién es Dios y que nosotros aprendamos qué dice su palabra acerca de quién es Dios, y que nuestro culto esté dirigido a Dios y no a nuestra humanidad, y no a cómo me siento yo, y no a mi depresión, y no a mi proceso, y no. Por eso hay muchas canciones que aquí no se cantan, porque nosotros no venimos aquí a desahogarnos con relación al proceso. Nosotros venimos a recordarle al proceso quién es el Dios en el que nosotros estamos confiando en medio de los procesos de la vida. Se oye complicado, pero esta es la realidad. La iglesia está llena de malas enseñanzas bíblicas que se oyen bonitas y emocionan a la gente. Pero nuestro trabajo es cuidar. Y eso es lo que le está diciendo. Judas está escribiendo para decirle: señores, esto fue lo que les entregaron. Cuiden lo que les entregaron. Ayer hablaba con alguien en la noche y me decía: pastor, yo llevo toda mi vida en la iglesia y yo he aprendido lo que yo no he aprendido en toda la vida. Yo lo estoy aprendiendo en esta etapa de mi vida, porque esta es la única vez en la iglesia donde me han dado permiso para pensar. Porque me han dado permiso de tener, y digo permiso de manera tipológica, claro, porque no es que ningún pastor le dice no tienen permiso para pensar. Pero hay muchos lugares donde la gente no puede diferir de opinión, porque la diferencia de opinión le causa problemas en la comunidad de fe. Hay muchos lugares donde usted no puede cuestionar fuera de la caja, porque si usted cuestiona fuera de la caja, es puesto entera de juicio su fidelidad a Dios. Pero yo he aprendido con los años, señores, que Dios tiene un deseo más de que usted y yo lo amemos con el corazón que lo amemos con la mente. Porque el corazón es engañoso. Pero cuando tú tienes una experiencia de conocimiento con la palabra de Dios, eso te lleva a vivir unas experiencias que tienen todo el sentido del mundo para ti. Y eso cambia, eso transforma la vida de las personas. Porque es importante que nosotros como iglesia comencemos a buscar intensamente la palabra de Dios y entender cuál es el aspecto sano de la palabra de Dios, porque la sana doctrina fluye de la palabra de Dios.
y la palabra de Dios fluye de la voluntad revelada de Dios a través de la Escritura. So, yo necesito entender cuál es el criterio de la palabra de Dios que tiene la intención de cambiar mi corazón, sencillamente porque la voluntad de Dios es revelada a través de las Escrituras. Yo amo la santidad de la palabra de Dios porque yo amo al Dios que declaró esa palabra. Es celoso para mí y se vuelve importante para mí por la sencilla razón de que, como yo amo a Dios, yo amo el resultado que Dios está intencionado en darme, que está revelado a través de las Escrituras. Vaya conmigo a la Biblia rápido. Libro de Tito, capítulo número 1. Le voy a dar varias razones. Esta primera razón por la que usted y yo debemos amar la palabra de Dios. Número uno, nosotros como iglesia debemos amar la palabra de Dios porque Dios ama el resultado de su palabra en la vida del ser humano. Dios está intencionado en darnos resultados dentro de nuestra vida rota, y eso lo hace a través de la palabra de Dios. Mire lo que habla Tito en el capítulo número 1, a partir del versículo número 5 de este capítulo número 1. Tito está escribiendo cuáles son los requisitos para ser líder, para ser anciano, para ser diácono, para ser obispo. Obispo es pastor, ¿sí? Para obtener una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Los rasgos para ser un pastor no los pone Revival Church, los pone la palabra de Dios. El tiempo no me va a dar a mí para dar los detalles acerca de esto, porque quiero enfatizarme en el verso número 9 y el verso número 10. Pero si a usted le interesa, usted puede ir en casa y leer ese capítulo completito. Tito capítulo número 1, verso número 9 y verso número 10. Mire cuál es el requisito de un líder o de un pastor con relación a la palabra de Dios. Dice que sea retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contúmaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Aquí está haciendo una referencia a un sector religioso en específico. El tiempo no me va a dar para entrar en esos detalles, pero está haciendo, Tito está haciendo una referencia específica de un grupo de personas que, por causa de la mezcla que tienen en el conocimiento de lo que ellos entienden que son las Escrituras, están comenzando a confundir la iglesia. Ahora, quiero que note con cuidado el verso número 9, cuál es la responsabilidad. La responsabilidad de aquellos que reciben, que han adquirido ancianato, sabiduría, madurez, liderazgo, desarrollo dentro de la iglesia, es retener la palabra fiel que se nos ha sido enseñada, para que podamos exhortar y convencer. Hace falta una plataforma de conocimiento para que nosotros podamos desarrollar este tipo de asignación. En esta iglesia amamos la palabra de Dios, pero en esta iglesia vivimos ardiendo por la manifestación de Dios. Ahora, yo le voy a decir una cosa que usted nunca va a ver en esta iglesia. Usted nunca va a ver en esta iglesia que aquí se cierra un servicio sin una predicación. Eso no va a pasar en esta iglesia jamás. El día que yo diga: hermanos, hemos estado brincando tanto que se nos hizo tarde y ya no podemos predicar, el Señor no me deja predicar, tenemos que dejarlo para la próxima ocasión, ese día yo le voy a poner un candado a ese portón, y este sitio nunca más va a ser una casa de Dios. Parece piedra, pero es maná. ¿Por qué? Porque si las experiencias místico-espirituales no descansan en el fundamento de la Escritura, lo que está ocurriendo aquí es payasería y emoción. Ahora, cuando la palabra de Dios es, no le gusta el mensaje, pero a mí me toca meterle esta inyección, este pulgante, se lo voy a dar durante estos próximos 4 sermones. Le voy a dar este pulgante, pero a la mala, porque yo considero conmigo, yo amo demasiado a Dios y yo amo demasiado lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Y si algo nosotros debemos hacer es cuidar lo que el Señor nos está dando.
Porque yo amo que el Espíritu Santo se mueve, pero yo amo que el Espíritu Santo se mueve porque Cristo es predicado desde esta plataforma. Yo amo que la gente se caiga al suelo y que los cultos no se quieren acabar y que la presencia de Dios está tocando a la gente. Pero eso tiene una sola razón de ser. La única razón que eso tiene de ser, señoras y señores, que Cristo está siendo proclamado y la presencia de Dios se siente bienvenida en un lugar donde Cristo es el centro focal de la reunión. Si no es así, tenemos otra cosa. Pastor, es que a mí no me gusta leer. Tienes un gran problema. Pastor, ¿cuál es el primer paso? Ponerte a leer la Biblia. Porque la palabra de Dios, señores, señores, la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y vida. Y nosotros no recibimos revelación del Espíritu, sino por el Espíritu. Nosotros no vamos a recibir revelación de Dios por medio de una revelación, de un sueño, de todo lo que nosotros recibimos como revelación de parte de Dios viene siempre de manera inicial por medio de sus escrituras, de las escrituras. Dígale a alguien: retén lo que Dios te ha entregado. Segunda razón por la que la palabra de Dios es importante para la iglesia. Número dos, porque la palabra de Dios nos madura como individuos y como comunidad. La palabra de Dios bien predicada no tiene la intención de entretener a la gente. La palabra de Dios, la sana doctrina bien predicada, es incómoda, confrontadora y dura de manejar. Porque Dios no está buscando que tú te sientas cómodo contigo. Dios está buscando que tú te sientas incómodo con tu pecaminosidad y tú respondas al llamado a la santificación que Dios te está haciendo por medio de la obra de su Espíritu Santo a través de las Escrituras. Eso, cuando la palabra de Dios está siendo bien predicada, genera menos aplausos y más incomodidad. Porque la intención de Dios es desconectarte de tu vida pecaminosa, desconectarme a mí de esa naturaleza pecaminosa y llevarnos a vivir una vida diferente por medio de la obra de su Espíritu que está revelada en la palabra de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, verso número 11 al verso número 15. Déjeme explicarle algunas cosas. Lo primero que tengo que explicarle es que, a diferencia de lo que algunas personas enseñan, debe haber escuchado de la nueva reforma apostólica de los 2000. La nueva reforma apostólica enseña que Efesios 4:11 valida la legitimidad de apóstoles en este tiempo. No me voy a meter demasiado ahí, pero en el contexto correcto de la interpretación de Efesios 4:11, eso no es lo que dice ahí. ¿Sí? Ahí dice otra cosa. Cuando usted mira la lista que está haciendo el apóstol Pablo aquí a los Efesios, ¿están aquí o no? Ay, Dios mío, yo siento que la iglesia va a estar vacía la próxima semana. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es sacándole una foto. Escuche, preste atención, por favor. Esto es hermenéutica 101. Esto es el arte de la interpretación bíblica. Esto es bien sencillo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso número 11, lo que está haciendo es sacándole una foto a la línea histórica de la iglesia. Aquí no está diciendo, aquí no se está refiriendo a que hay apóstoles en este siglo. Aquí a lo que se está refiriendo es que este recuento, donde dice: y a unos constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros,
Lo que está haciendo es que está mostrándole a la iglesia de Éfeso la línea del tiempo que viene transcurriendo la iglesia. Cuando se está refiriendo a los apóstoles de este siglo, no son a los de Puerto Rico, son a los padres apostólicos de la iglesia. ¿Sí? Cuando se está refiriendo a los profetas, no se está refiriendo a Ana Maldonado, se está refiriendo a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Ezequiel. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Solo que está haciendo Efesios 4:11 es sacándole una foto a la línea del tiempo en la iglesia. Ok, habiendo establecido eso, ahora lo vamos a leer en el contexto correcto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, los padres apostólicos de la iglesia, a otros profetas, los padres proféticos del pueblo de Dios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, sí, ok, chévere. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, esta es la razón por la que la iglesia siempre ha tenido funcionalidades de ministerios y llamados. Esta es la intención. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y del qué? Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañarnos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso número 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. So, en otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, la razón por la que la iglesia viene siendo formada de diferentes maneras a través del tiempo es porque Dios tiene un fin. Y es que esos creyentes sean perfeccionados. ¿Cómo se perfecciona a los creyentes en edificación? Pablo dice, esos creyentes son perfeccionados en la fe cuando lleguen al conocimiento del Hijo. Ese conocimiento del Hijo, señoras y señores, se manifiesta por medio de la madurez que la palabra de Dios le da a la iglesia. Esa es la razón número dos por la que la iglesia debe apreciar las escrituras, porque la palabra de Dios nos madura como individuos y nos lleva a crecer como comunidad de fe. La doctrina que no es sana extravía la fe, trastorna la fe y nos lleva a perder el tiempo con una vida sin frutos. Punto. La intención de Dios es que nuestra vida de fe sea una vida fructífera y que esa vida de fe nos lleve todo el tiempo a nosotros ir creciendo en conocimiento para llegar a la estatura del varón perfecto. Esa estatura del varón perfecto no es que nosotros nos convertimos en Cristo en la tierra, como escuché a alguien en YouTube. Esa estatura del varón perfecto es que por medio del conocimiento en nosotros es formado el carácter de Cristo. Estamos aquí. Y cuando la gente ve el resultado de nuestra vida es una réplica exacta de ese carácter de Cristo. Número 3. Tercera razón por la que la iglesia ama o debe amar las escrituras es porque la sana doctrina fluye del poder de la verdad del evangelio. ¿Por qué amamos la palabra de Dios? Porque este es el resultado del poder de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Verso número 13 al verso número 16. Esto es una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, un joven líder
un joven predicador. Pablo es uno de los mayores exponentes ante este asunto de las herejías, las falsas doctrinas, los falsos maestros. Y ahora, aconsejando a su pupilo, aconsejando a su mentoreado Timoteo, le da este consejo. En primera de Timoteo capítulo número 4, verso número 13 al verso número 16, dice: entre tanto que yo voy, ocúpate en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es de lo que Timoteo tiene que ocuparse. Ahora, mire lo que Timoteo no debe descuidar. Le dice, número 14: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. So, note cómo Pablo está aconsejando que Timoteo tenga un ministerio sano. Pablo está animando a Timoteo a tener un ministerio sano, ocupándose de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza, y no descuidando lo que él recibió del Espíritu. Esta serie tiene la intención de que nosotros como iglesia tengamos el cuidado de ocuparnos de lo que nos toca y a la misma vez no descuidar lo que hemos recibido del Espíritu. ¿Estamos aquí o no? Verso 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Y cierra diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, cuídate de ti y cuídate de lo que tú enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. So, el consejo de la palabra de Dios del apóstol Pablo a Timoteo está orientado a la idea de que la sana doctrina es la sustancia de la verdad que enseña el Evangelio, y es en esa sustancia de la verdad donde único se tienen resultados bíblicos. Mientras pensaba, los próximos sermones van a ser mejorcitos que este. Esta es que es la introducción, y siempre la introducción es mala. Yo he tenido un largo recorrido en la vida de la fe cristiana. Y dentro de ese largo recorrido en la fe cristiana, yo vengo siendo nacido y criado hijo de un pastor pentecostal MI. Todo era malo, todo era del diablo, todo era pecado. Salgo de ahí porque tengo muchas preguntas que nadie me está contestando, y siento que mi fe se está tambaleando demasiado, buscando respuestas. Logro conectarme con un círculo de fe que yo creo que tiene un poco de más conocimiento que el que yo estoy acostumbrado a escuchar. Comienzo a encontrarme con un montón de gente que son doctores, después que me doy cuenta que por esos doctorados uno paga chavo. Pero eso es otro tema. Comienzo a encontrarme con estos doctores filósofos de la palabra del Señor. Y cuando comienzo a todo esto con hambre real. Todo esto con hambre real por las palabras de Dios. Todo esto con hambre real. Todo esto con una mente y un corazón inocente, con verdadera hambre, con verdadero deseo por aprender. Comienzo a darme cuenta que hay algo que como que no va aquí. Acho, esto como que no sé. Se oye brutalito, pero comienzo a relacionarme con un grupo de personas y de iglesias que yo consideraba que estaba mejor que donde yo estaba, porque habían buenos resultados. Ministerios grandes, mucho dinero, mucho. Y algo me hizo pensar que el mucho habla de la bendición de Dios. Y me acerqué a eso, no buscando dinero, buscando aprender.
Hasta que un día me di cuenta que yo había caído en un espíritu de error y que por muchos años hice ministerio creyendo que estaba anclándome en la palabra de Dios, y en realidad yo estaba en una gran confusión. Cuando llego a estudiar la palabra de Dios a nivel académico, ahí es que me doy cuenta del berenjenal que yo tengo dentro de esta cabeza. Y comienzo a tratar de buscar un norte. Comienzo a tratar de buscar un norte porque mi corazón se había envanecido. Yo estaba rodeado de dinero, de fama, de aplausos, de opulencia, de choferes, de guardaespaldas y de otro montón de cosas que lo he hablado antes aquí. Y Pastor Yadiel y algunos de los que están aquí que llevan muchos años al lado mío me conocen de ese tiempo. Y yo era una persona totalmente diferente a esa. Pero yo sentía que hay algo de esto que está bien, ¿eh? Hay unos resultados, pero hay algo de esto que no es. Y no es hasta que yo empiezo a darme cuenta que la iglesia ha buscado enseñar sin aprender. Que la inmensa mayoría de nosotros queremos ser maestro de todos, estudiante de nadie. Y que queriendo hacer un bien por causa del desconocimiento o el uso y costumbre, estamos haciendo un mal. Porque la gente no sabe cómo funciona la salvación. La gente no sabe de la permanencia de la vida eterna. La gente no conoce del resultado profundo de la palabra de Dios. Y por eso es que la gente, sin querer queriendo, vive una vida en una montaña rusa, que hoy sí y mañana no, que hoy se acercan, mañana lejos, porque realmente no entienden cómo funciona el poder de la fe. Ahí el Espíritu Santo de Dios comienza a poner convicción en mi corazón que yo me tengo que alejar de ahí. Y yo comencé a ser drástico, dramático, cortante. Porque me di cuenta que se oye bien, pero no es verdad. Me di cuenta que hay un problema. Que cuando nosotros estamos todo el tiempo incentivando el dinero, incentivando la prosperidad, me di cuenta que hay un problema, porque Dios no tiene un lío con la gente pobre, porque un buen mensaje se tiene que poder predicar en un lugar donde hay gente de dinero, y se puede poder predicar en África, y se tiene que poder predicar en Haití. Y el mensaje que está bien predicado no tiene clases sociales. El mensaje del reino de Dios no tiene pensamientos exclusivos. El mensaje bien predicado de la palabra de Dios no rechaza a la gente, es todo lo contrario. El buen mensaje de la palabra de Dios, eso es lo que le dice Jesucristo cuando los discípulos de Juan le preguntan: mira, Juan está preguntando que si eres tú o esperamos a otro. Y Jesucristo le dice: dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, esta es la parte importante, y que a los pobres le es anunciado el reino de Dios. Porque, señoras y señores, el reino de Dios es la esperanza de la humanidad. Tengo un amigo, y lo voy a decir por el micrófono porque ya se lo dije en persona, que hablando me dijo: Pedraza, yo necesito que tú me ayudes porque el Señor me está dirigiendo a una temporada nueva, de verdad, brutal, tremendo. Claro que te voy a ayudar a orar. Y ese charlatán, porque se lo di, yo lo digo aquí porque se lo dije a él, se atrevió a decirme a mí que a donde él sentía que Dios lo estaba dirigiendo es que el Señor le habló a su corazón, y él ahora iba a ser un pastor para la clase alta de Puerto Rico. Yo siento un llamado a la clase alta. Perdón. Es que yo siento que Dios quiere que yo le hable a los ingenieros, y que yo le hable a los abogados, y que yo le hable a los doctores. Señoras y señores, eso no es el reino de Dios. Eso es alguien queriendo levantar su propio imperio. El reino de Dios
es para los ingenieros y para las cajeras, para los barberos y para los doctores. El reino de Dios es para los enfermos y para los sanos. El reino de Dios es para los rotos y para los restaurados. El reino de Dios es precisamente para decirle a la gente: no importa cuánto dinero tú tienes, todos estamos rotos, todos necesitamos salvación, todos necesitamos una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios se vistió de hombre y llevó en la cruz del Calvario toda la enfermedad, todo el dolor, toda la opresión, y nos hizo libres. A mí me importan tres pitos qué carro la gente guía y dónde viven y cuánto dinero. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es salvación, el reino de Dios es esperanza, el reino de Dios es consuelo. Y la iglesia tiene que abrir los ojos de una vez, porque nosotros no podemos caer en ese error. En este país hay lugares donde hay lugares llamados iglesias donde la gente siente que si no tienen dinero no pueden entrar. De hecho, en este país hay iglesias que usted se sienta basado en el diezmo que da. Eso es real, eso existe, eso ocurre en este país. Pero el reino de Dios, predicado de manera sana, es para que todo el que tenga hambre venga a comer, y todo el que tenga sed venga a beber. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Para que el que está necesitado de Dios pueda encontrar a Dios. Por encima de su profesión, por encima del carro que guía. Eso es una cosa tan trivial y es una cosa tan estúpida. Y Dios no me va a matar por decir eso. Yo estoy seguro que Dios está orgulloso que yo haya dicho que es una estupidez. Hay que abrir los ojos. Tenemos que darnos cuenta, señores, que nosotros estamos como ovejas en medio de lobo. Tenemos que cuidar nuestro corazón, señores, porque esa predicación distorsionada es el resultado de un corazón alejado de la palabra de Dios. Y se puede venir a la iglesia todos los domingos y que el corazón esté lejos de Dios. Se puede diezmar y ofrendar y el corazón estar bien lejos de Dios, porque al final es la intención de lo que está pasando aquí dentro. Nunca me voy a olvidar una vez que fui invitado por un ministerio aquí, Puerto Rico. Y me reuní con el apóstol. Después de reunirme con todos los demás, porque es como una pirámide de Melaleuca, Es como una cosa de For Life, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Yo tengo que hablar con el brazo derecho para que me conecte con el brazo izquierdo, para que entonces aquel le diga a fulano y le diga al sirviente a ver si yo tengo permiso para hablar. Pues yo era predicador, me invitaron para un congreso, yo fui. Claro, yo estoy en ese mismo ambiente. Yo fui con mis fotógrafos, mis videógrafos, mis guardaespaldas y todo mi séquito. En ese evento yo conocí al pastor Yadiel. Le caí horrible, porque yo era toda una celebridad. Yo no estaba al frente adorando con la gente. Yo esperaba que me dieran el cue para salir por la puerta de atrás. Y una vez yo terminaba de profetizar, salía por la puerta de atrás y me sacaban por allá por otro lado. Como si, yo ni sé. Ahora yo me río y yo digo, qué cosa más. Ay, Dios mío, Señor. Lo que hace la baja autoestima en la vida del ser humano. Entonces, como uno sufre baja autoestima, le dan un poquito de aplauso y uno se cree que uno es. Ay. Pues me reúno con esta persona. Después que terminé de predicar, no me dejaron orar por la gente. Nunca se me va a olvidar. No me dejaron orar por la gente. Me dijo, oh, no, aquí no. Fulano, llévatelo. Y me sacaron así por un cuartito. Hicieron una cadena humana. Y me sacaron por ahí por un cuartito. Y me estaban esperando con fruta. Estaban esperando con agua Perien. Me estaban esperando con. Allí, pero allí no entra todo el mundo. Allí entran los que son. Ahí entran los que andan con el predicador y los. ¿Ves? Cierta gente.
Me recibe esta persona y me dice: wow, tremendo, tremendo, tremendo. Tú eres de verdad, wow. Siéntate un ratito aquí, que quiero que hablemos un rato. Tengo un par de consejos que darte. Ah, claro, claro que yo estoy ahí porque yo lo que quiero es aprender. Lo que pasa es que yo no me he dado cuenta que esto está distorsionado, esto está roto. Mira, te voy a dar varios consejos. Número uno, Pedraza, tú tienes que simplificar un poquito más tu predicación, porque tú predicaste de una manera hoy que fue brutal, pero yo misma no entendí ella no entendió mi predicación. Ok, so, simplifícate un poco, porque ¿sabes? La gente no necesita tanto. Y esa fue la primera red flag, porque lo que yo acabo de predicar yo considero que me lo dio Dios. So, ahí se me va la primera. La segunda, me dice, este es el segundo consejo que quiero darte. Se me hizo súper curioso que no nos enviaste un contrato. Yo creo que en los últimos 20 años tú eres el único predicador que no ha mandado un contrato con un honorario. Y a mí eso se me hizo bien curioso. Y yo le dije, a fulano de tal, ¿no? Por poco, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, que tú sabes que si a mí me cucan, yo, a mí no me tiembla el pulso, ayúdame el Señor. Y yo hablé con fulano de tal y le dije: no te preocupes, no le digas nada, eso es que ese nene no sabe bregar. No te apures, que cuando él llegue aquí yo le voy a darle una clasecita para que él sepa cómo manejarse. Me dijo: mira, Pedraza, tú eres un tipo que tiene mucho conocimiento de la palabra del Señor, y tú no puedes ir a cualquier iglesia. Tú tienes que ir a una iglesia donde te paguen, el que te quiera que te pague. A mí nunca se me va a olvidar eso. El que no te pueda pagar, pues no te va a tener. Yo estoy confundido porque es la primera vez que yo oigo esto en mi vida. Yo soy hijo de un pastor que mi pai va por nada y ha ido por nada toda la vida. ¿Sí? So, yo estoy súper confundido. Esta es la primera vez que yo oigo esto. Para mí esto es súper extraño. Y ella me dice: yo, Emma, fulana, ven aquí un momento. ¿Tú te atreves a ayudarme a coordinarle la agenda a Pedraza? Y yo estoy ahí como que, permiso, ¿yo puedo decidir acerca de mi propia vida? ¿O aquí todo el mundo decide por mí? ¿O cómo es? Claro, claro que sí, yo ayudo a Pedraza, claro, yo lo ayudo. Esto, ¿cuál es la ofrenda sugerida, mamá? Pues mira, la ofrenda tienen que ser como 800 mil pesos por predicación, si no, Pedraza no va para ningún lado. Yo me paré de la mesa y le dije: yo le agradezco tanto. Le agradezco tanto por tanta ayuda. Yo no me siento cómodo con eso, porque es que yo vengo de otro estilo y mi proceso es bien diferente. Y yo prefiero hacerlo como yo lo hago, porque es que eso de estar cobrándole a la gente por predicar, yo no puedo. Yo no sé, quizás soy yo, que yo soy muy pentecostal, pero si yo hago eso yo no puedo dormirle en paz. La respuesta de esta persona hacia mí fue: tranquilo, papito, si tú no quieres yo no le voy a tirar las perlas a los cerdos. Yo comencé a abrir los ojos para darme cuenta, señoras y señores, que una de las razones por las que esta generación de la iglesia se le hace tan difícil predicar el evangelio es por el abuso de los charlatanes que dicen ser ovejas, que son lobos metidos dentro del rebaño del Señor. Y yo sé que esto suena bien fuerte, pero si usted viene aquí recurrentemente, usted sabe que muy blandito yo no soy. La iglesia tiene que abrir los ojos. Este es la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que atesorar lo que el Señor nos ha dado y cuidarlo con temor y temblor.
después que el Señor comenzó a trabajar conmigo y con mi corazón, yo comencé a ser cada vez más celoso conmigo. Y hay cosas que en mi propio ministerio yo no permito más, por cuidar mi corazón y por cuidar a los que caminan al lado mío, que aprendan a hacerlo correctamente. Judas está escribiendo porque dice: señores, yo estoy preocupado porque en el rebaño se han metido unos lobos que quieren comerse al rebaño. Y yo sé que este no es el tipo de mensaje que, con el que yo abro el altar y le digo: pase todo el que siente que es un lobo para que el Señor. No, no hay forma de yo hacer un llamado hoy aquí. No hay forma de yo decir: si usted siente que usted quiere comerse al rebaño del Señor, pase aquí. O sea, hoy no hay forma de hacer un llamado al altar. Pero para mí es súper importante animar el corazón suyo como iglesia de Jesucristo a comenzar a orar por sano discernimiento. Yo no quiero escuchar algo, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo no quiero ese mensaje que da comezón de oír pero nunca llena a nadie. Yo no quiero eso que parece una conferencia del Sheraton, pero en realidad nunca me ayuda a trabajar con los procesos de mi vida. Yo quiero esa palabra de Dios que me hace llorar y me hace gritar, pero cuando yo me voy de aquí, yo siento que algo me acaba de pasar por dentro. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando hoy? Yo quiero esa palabra que cambia para siempre, porque yo me canso de hacerlo por mi fuerza, porque yo me canso de hacerlo, de fallar al blanco, y yo me canso de hacerlo, echarme el peso encima. Yo necesito la auxilio, el socorro de Dios, y de la única manera que yo soy socorrido por Dios para manejar la vida es a través del poder de su santa palabra. Cierro porque el tiempo se me fue hace un montón de rato. Yo oro para que en esta iglesia se despierte una santidad por la palabra de Dios como nunca antes, para que haya gente lista para desmayarse, y se tienen que desmayar, pero tomando apuntes también de los predicadores, incluyendo el pastor suyo. Escudriñando la escritura, escuchando aquello que yo, que hasta yo predico, para asegurarse que eso que yo estoy hablando está yendo a través de la palabra de Dios. Señores, estamos en tiempos difíciles donde los espíritus de error están rampantes en la iglesia. Hoy que yo puse que iba a predicar de esto y puse esa fotito en una historia de Instagram, me pegaron a mandar videos de predicadores diciéndole a la gente: agarra el billete de 20, póngaselo en los oídos, oiga el espíritu de los billetes que habla. Una ridiculez, una payasería. Esa no es la palabra de Dios. En la palabra de Dios llegó un hombre a tratar de comprarle el favor de Dios a los apóstoles, y los apóstoles se viraron a donde él, se llamaba Simón el Mago, y le dijeron: perezcas tú con tu dinero. Esa es la palabra de Dios. Dios está interesado en cosas más profundas. Dios está interesado en las cosas eternas. Pero cuando esas cosas eternas tienen un impacto en tu vida, esas cosas eternas cambian las cosas que tú estás viviendo ahora. Y esa es la palabra que yo quiero. La palabra por la que yo me amanezco. La palabra por la que hoy me llamó el pastor Abner Román y me dijo: Dios te bendiga, Pedraza, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien. No me diga, tiene una Biblia, dos compendios bíblicos, un diccionario y cuatro libretas abiertas. Yo le digo, cualquiera diría que tú tienes una cámara de seguridad puesta en esta casa. Me dice: pues papi, tú lo único que haces es leer la Biblia y escribir. La razón por la que en mi corazón comenzó a arder un fuego por las escrituras es porque yo me di cuenta que yo estaba hablando cosas que se escuchaban bien, pero no estaban cambiando a nadie. Y eso comenzó a pasar siendo yo pastor de esta iglesia. Cuando yo comencé esta iglesia, yo comencé a predicar el chimbumbán que yo sé hacer, porque yo llevo toda la vida predicando. Y yo sé cuándo ponerme la mano en la cintura y cuándo mandar la batería a dar tamborazos ahí, porque yo he hecho esto toda la vida. Y comencé a, ¿verdad?, hacer los trucos de magia, sacar el conejo del sombrero y hacer todo ese chimbumbán. Y empecé a darme cuenta que yo estoy hablando aquí y esto no cambia a nadie.
la pastora Erika, el pastor Benjamín saben de esto porque ellos estuvieron conmigo en ese proceso donde yo fui confrontado por la palabra de Dios y yo dije, espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque yo estoy hablando de tal cosa, pero esta persona viene con un problema y viene 2 meses después con el mismo problema, 6 meses después con el mismo problema. Pues algo está mal. Porque se supone que la palabra de Dios me va dando herramientas para yo poder manejar los problemas de la vida. Algo está mal aquí. Y pastora Erika y pastor Benji, estamos hablando cuando empezó la iglesia, me dicen, ¿y qué tú crees que está mal? Mi predicación. Yo lo supe desde el primer instante. Lo que está mal es mi predicación. Porque de nada le vale a la gente cambiar el Toyota por el Mercedes si Dios no le cambia el corazón a la gente. Eso no sirve. De nada sirve. Lo que Dios está interesado son en cosas más profundas que esas. Y yo me desconecté de todo y yo dije, yo voy a cogerme un break, yo voy a entrar en un ayuno. Yo necesito que Dios redirija mi predicación en esta iglesia. Y Dios comenzó a hacerme libre de cosas a mí, libre de maneras de pensar. Y Dios comenzó a cambiar, a reinventar los patrones de mi pensamiento para acercarme de manera sana a la palabra de Dios, con la intención de que nosotros fuéramos transformados por la pura palabra de Dios. Esta noche es uno de esos mensajes extraños que se sienten bien incómodos cuando se predican, pero yo creo que deben animar nuestra oración para pedirle al Espíritu de Dios, Señor, ponme un filtro en la mente, ponme un filtro en el corazón. Señor, ayúdame a yo, dame hambre y sed por tu palabra para que yo no caiga en un error. Pon hambre y sed en tu palabra dentro de mi corazón para que yo pueda conocer en mi corazón dónde tú estás y dónde tú no estás. Y me encantaría que cerráramos esta noche haciendo esa oración por discernimiento esta noche. Yo no sé usted, pero yo quiero conocer cada día más a Dios. Yo he aprendido con el tiempo que mientras más yo conozco a Dios, mejor yo amo a Dios. Y yo quiero conocer a Dios porque yo quiero amarle mejor. Y si puede, ahí donde está con los ojos cerrados, quiero que usted tome unos minutos. Voy a hacer esta oración esta noche porque le dije que hoy no puedo hacer un llamado. Pero si usted es una de esas personas que me dice, pastor, siento que esta palabra es para mí porque yo quiero discernimiento, porque yo quiero aprender bien, porque yo no quiero caer en un error, porque yo no quiero entrar en confusión, porque yo no quiero ir por las cosas que me atraen. Yo quiero ir por las cosas, no quiero escuchar la palabra porque me gusta. Es que me gusta como lo hace fulano, es que me gusta. No, yo quiero escuchar lo que me conviene, lo que mi corazón necesita, aunque sea difícil a veces, aunque me confronte a veces, aunque exponga las cosas que están pasando dentro de mi corazón. Yo quiero que la palabra de Dios me siga cambiando. Puede cerrar los ojos ahí donde está esta noche e inclinar su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros estamos reunidos esta noche porque nosotros te amamos demasiado. Y hoy, con solicitud y urgencia que tú has puesto en mis manos y en mi corazón como el pastor de esta casa, hoy yo he tomado el reto de pastorear tu rebaño. Yo oro en el nombre de Jesús por el discernimiento de tu espíritu. Yo oro para que en el corazón de cada uno de mis hermanos esta noche se ha despertado hambre por tu palabra. Que nosotros podamos entrar en una profundidad seria de las Escrituras. Que más allá de nuestro sentir y más allá de nuestra experiencia y más allá de los procesos, nosotros podamos conocerte por quien tú eres a través de tu palabra. Señor, el mundo necesita a la iglesia con el evangelio, un evangelio que levanta, un evangelio que restaura, un evangelio que liberta, un evangelio que sana. Úsanos, Señor, desde nuestro intelecto, desde nuestro corazón, y permite que el mundo pueda recibir la doctrina sana de tu evangelio y podamos seguir viendo en la iglesia y tú sigas añadiendo lo que has de ser salvo, y el resultado de eso en nuestra vida sea increíblemente maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.